Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Arcades MX, donde vamos a hablar de mantenimiento de electrónicos en general, pero muy en particular de arcades PCB, aunque esto afecta también a consolas de videojuegos clásicas y a cartuchos, incluso a consolas actuales y a electrónicos en general. Pero nos vamos a centrar un poquito en videojuegos, ¿no? Y en videojuegos arcade. Voy a hablar de los capacitores. No soy ningún experto, no soy ingeniero en electrónica ni nada por similar, soy ingeniero en software. Pues voy a platicarles de lo que son los capacitores y su injerencia en el mantenimiento y la preservación de este hardware, ¿no? Yo creo en el mantenimiento funcional, es decir, que las cosas se puedan seguir utilizando a través de los años, aunque se le vayan cayendo las piezas. Yo creo que irla reconstruyendo con el tiempo es un caso necesario. En muchos casos es necesario cambiar estas piezas por reparación, pero en estos casos que les voy a hablar es de mantenimiento y para evitar problemas más graves que les voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces, un capacitor es un almacén de carga eléctrica en particular. Tienen ciertas definiciones, especificaciones, los capacitores, y hay de muchos tipos, ¿no? Dependiendo del uso generalmente, y ese uso está delimitado por tamaño, forma de conectarse, el tipo de carga que se necesita, el nivel de voltaje que se necesita, su tamaño, costo, su desempeño con frecuencia. Son miles de factores los que determinan qué tipo de capacitor se utiliza. Pero ahorita lo que nos va a importar es lo que se llama los capacitores electrolíticos, que son estos pequeños cilindros. Aquí en estas PCBs que tengo enfrente, bueno, ahorita antes de mostrarles, esta tiene cuatro capacitores. De hecho, aquí hubo alguna reparación. Estos capacitores se los cambié hace mucho tiempo. Este se lo quiero cambiar en particular. Y estos también son capacitores electrolíticos, pero de montaje superficial. Y esta pieza es parte de lo que les voy a platicar en un momento, que ya está bastante dañada, como pueden ver. Déjenme hacer un acercamiento. Ahí pueden ver que hay cierto daño. Ahorita les voy a platicar de dónde viene. Pero esos capacitores no son del único tipo que existen. Existen de otras formas, ¿no? Pero son los que ahorita vamos a concentrarnos. Como les decía, tienen ciertas características. Los capacitores pueden tener una capacitancia que se mide en microfaradios, faradios, y tienen también un voltaje, que es el voltaje máximo al que se pueden utilizar. En el caso de las PCBs arcade, realmente tenemos los voltajes de la fuente de llama, que son 5 y 12 volts. En muchos casos tenemos menos 5, pero para fines prácticos tenemos 5 y 12. Entonces los voltajes que vamos a ver van a ser generalmente 16 y 25, porque estamos hablando de secciones de audio. En otros casos van a ser de 10, ¿no? En las secciones de lógica, que generalmente un capacitor electrolítico de este tipo, de estos cilindritos de los que estamos hablando, que se llama electrolíticos porque tienen un electrolito, o tenían un electrolito, pero tienen un líquido adentro. Y ese líquido está muchas veces con base en agua. Y cuando se llegan a dañar, están mal hechos, a rupturar o se conectan al revés, el electrolito puede escapar. Y ese electrolito se chorrea y corroe todo lo que encuentra a su paso porque se oxida. Y puede ser muy destructivo. O puede no hacer más que ensuciar, pero en muchos casos destruye. Destruye las pistas. Les voy a poner aquí unos ejemplos. Voy a ponerles unas fotos de capacitores derramados. En particular de este tipo de placa que está acá. Se lo estoy poniendo, son cortesía de System Eleven, que estamos basando en su trabajo en lo que estamos grabando en este momento. Pero para no regresar un poquito al tema, tienen la capacidad de capacitancia, o sea, cuánta carga pueden mantener adentro, y esas tienen que siempre poner el mismo valor que tenían, y el voltaje siempre tiene que ser igual o superior al necesario. Entre más alto sea el voltaje y más alta sea la temperatura de resistencia, es la capacidad de durar más con los años, ¿no? Todos los capacitores, independientemente de su definición, van a terminar secándose. Dejen ustedes chorreándose, secándose. Ahorita lo que nos preocupa son los que se chorrean, pero los que se secan con el tiempo dejan de cumplir su función y simplemente va a dejar de funcionar la placa en esa sección, ¿no? También los que les decía es que hay capacitores a veces en la sección del CPU y se utilizan para hacer la señal de reset, ¿no? En lo que se carga el capacitor, luego se niega la señal y se manda un reset al CPU. Y esto hace que muchas veces no bootean. Y con cambiar ese capacitor, les voy a dejar ahí una liga, un tema de un caso de este tipo, pues se puede arreglar la placa que no bootea, ¿no? Generalmente lo pueden identificar porque hay un capacitor muy cerca del CPU. En estos casos que tengo aquí en la mesa no es. Ahorita me voy a concentrar, como les decía, en los capacitores que se chorrean, no en los que se han ido evaporando el electrolito. Bueno, estos capacitores ya están chorreados.
De hecho, esta placa, si la conecto, ahorita les voy a poner algún ejemplo, no se escucha bien, el audio se escucha mal, ¿no? Otros casos de capacitores, les cambio la PCB. Esta es una placa de aire, es una Indie Hunt, una M92. Es un caso muy conocido, estos capacitores Elna que están acá. Ay, perdón por el sonido. Estos asesinos Elna que están aquí todavía tienen los originales que le tengo que cambiar, y es justo lo que voy a hacer. Tal vez no durante el video, pero les voy a mostrar los resultados y pequeños avances con el tiempo. Estos son de film, son distintos tipos de capacitores. Y estos capacitores de acá tienen otro uso. Estos capacitores son de coupling, o sea, para desacoplar este circuito de la PCB y que tenga su propia microfuente de poder, ¿no? Por eso los ven encima de toda la PCB por todos lados, porque son capacitores que están ahí para darle su pequeña batería a cada uno de esos chips. Y si hay una caída de corriente en la PCB por demanda general, ya sea por más procesamiento de datos, subida de volumen, lo que sea, todos los chips tengan ese pequeño almacén y puedan seguir operando a sus velocidades, bueno, a su capacidad normal, ¿no? Ahí pueden ver un montón de esos capacitorcitos azules. Pero ahorita los que nos importan son los capacitores Elna que están acá. No, déjenles hago. Acá están los capacitores que le quité a una placa idéntica. Aquí tengo uno nuevo. Este es un capacitor nuevo, siempre. Aquí están los valores que les decía, ¿no? 470 microfaradios y 25 volts en este caso, ¿no? Esas son las dos características de este capacitor en particular. Acá está uno que quité con esas mismas características, Elna, que ya no funciona, de hecho está derramado. Se puede alcanzar a ver ahí que tenía cierto líquido que se le salió. Estos capacitores realmente están diseñados para que cuando haya pues sea por un corto o por exceso de presión, se rompan por estas ventilas que tienen arriba. Acá pueden ver otro tipo de diseño de esas ventilas y por ahí escapa el vapor. Les voy a dejar un video donde eso pasa. Pero estos en particular estaban mal hechos y el dieléctrico se les salía por abajo. No estaban mal sellados y ese dieléctrico sí es corrosivo. Entonces aquí les voy a dejar las fotos de lo que le pasó a una placa muy similar a estas, una M92. Y además de que dejan de funcionar en audio, pues también tienes el asunto de que pueden destruir la placa, ¿no? Acá les voy a poner un acercamiento de una placa que ya le cambié los capacitores. Acá está. Y esta ya tiene capacitores nuevos. Los capacitores, como les decía, de todas maneras van a fallar con el tiempo, ¿no? Esto mismo pasa en los chasis o pasa en consolas de videojuegos. Pero entre mejor calidad sean, pues más van a durar, ¿no? En este caso, esta es la mejor marca que pude conseguir aquí en México. No sé del tema, no sé dónde conseguir mejores. Pero estos, por lo menos se han utilizado durante muchos años en la industria y funcionan bien, son Teapo, ¿no? Estos Elna salieron malos, los del 92-93. La marca es buenísima en general, pero en los Elna del 92-93 encaja café. Son estos que destruyen cosas. Y estos también de las placas de Konami, que son de la misma época, también tienen este asunto. Existe el rumor de que la fórmula se filtró y se copió mal. Eso sí parece que pasó en los 2000s y tal vez también pasó en los 90s, cuando se estaba empezando a utilizar electrolíticos con base en agua. El caso es que hubo baches mal hechos y que hacían esto. Todos los capacitores eventualmente se evaporan, como les decía, pero no todos se chorrean, y los que se chorrean son los que nos pueden dañar. Entonces, lo que voy a hacer es uno, no sé si me dé el tiempo, perdón, pero quiero cambiar. Fíjense, aquí hay una reconstrucción hecha por Caius, ¿no? De este elemento en la PCB, ¿no? Aquí tiene el pin 1 marcado, entonces esto iría de esta manera, posiblemente. No, aquí está el 1 marcado también. Pero este es un sustituto, ¿no? Del mismo circuito. Sin embargo, no tiene los dos chips. Estos se los tiene uno que quitar, hay que desoldar esta placa. Soldar aquí de nuevo estos chips de montaje superficial que pueden ver ahí, ¿no? Y volverlo a poner, ¿no? Él te da unas piezas para ponerlo en socket y que vuelva a sonar bien. Esta placa solo suena más o menos en estéreo, en audio normal no funciona bien. Ahorita les pongo una captura. Y esta otra, hay que básicamente cambiar todos los capacitores, que son estos que están en esta sección. Hay que quitar esos dos, y estos cuatro.
junto con estos dos, ¿no? Hay que cambiar esos y esto también, que es muy importante. En esta placa en particular, todavía no había ningún daño. En la otra que cambié, sí hubo daño, pero lo pude resarcir todo, por fortuna. Les muestro. Aquí está. Hago el malabar con las PCBs, perdón. Pero acá sí hubo algo de daño. De hecho, en esta sección que les estoy mostrando, esa resistencia es de otro color. Estaba completamente corroída. Entonces la tuve que cambiar porque ya no servía. Por fortuna no llegó al custom ni a las pistas. Pero acá también pasaba lo mismo. Todos estos capacitores que cambié, si se dan cuenta, ahí tuve que refluir un poquito la soldadura de las resistencias porque ya estaba oxidada la soldadura. Entonces, con un poquito de flux y el cautín por abajo y por arriba y luego limpiando, pude refluir toda esa soldadura y ya suena bien. En esta PCB no sonaban algunas voces. Perdón, antes de seguir con la parte de diagnóstico, quería comentarles un par de detalles que se me olvidó mencionar. Principalmente que la temperatura, digo, sí había mencionado que la temperatura es importante, pero la temperatura sí es un factor crucial en este caso. Muchos capacitores tienen un límite de temperatura. Generalmente los buenos que lo tienen marcado 80 a 100 grados centígrados, pero muchos otros lo tienen inferior, ¿no? Estamos hablando de 40 grados. Y eso reduce muchísimo la vida porque se seca más rápido o se derrama más rápido. Cabe aclarar nuevamente, el que se derramen es por un fallo de fabricación. Lo normal es que se evapore el dieléctrico y que dejen de funcionar simplemente. No que dañen encima la placa, como las fotos que les estoy poniendo en pantalla, ¿no? Entonces, bueno, todas esas placas que tienen ventiladores es para prolongar la vida de la placa. Entonces, muchos deciden quitárselos o desconectarlos para que no hagan ruido. Digo, en un uso casero en el que se tiene nada más unos minutos encendido no es problema, pero si lo piensan tener horas o días, lo mejor es no desconectar los ventiladores. Incluso a los chasis de los monitores, sus RTs, sería ideal ponerles un ventilador que esté circulando el aire adentro de donde va el monitor, porque como bien saben, una de las principales fallas de los chasis es que los capacitores se sequen y esto pasa por la alta temperatura. Entonces, si están circulando el aire, pueden darle mayor vida a sus cosas, ¿no? A los electrónicos en general, especialmente a los que están diseñados para ello. Estos que tenemos aquí, pues los capacitores están al aire y la disipación es pasiva, ¿no? Y nunca, se supone, nunca deben de llegar a altas temperaturas. Normalmente están trabajando en temperatura ambiente y esto también afecta en lugares donde la Bien, temperatura es vamos a mayor, comenzar por con la supuesto. parte de diagnóstico. El diagnosticar que un capacitor esté mal, bueno, lo primero es visiblemente si se nota un derrame o si la parte de arriba, que ya les había mostrado, ¿no? Está rota. En este caso, este está en perfecto estado, este es nuevo. Aquí tengo uno que sí se llegó a derramar, pero no se alcanza a ver mucho. Ahí lo tienen. Pero les voy a poner fotos de derrames evidentes, cortesía de varios sitios en las redes, principalmente de System Eleven, que documentó este caso de esta placa de ARM en particular. Pero el problema es que muchas veces el capacitor se ve en perfecto estado. Por supuesto, si se ve roto, si está desgarrado, como estas otras fotos que le estoy poniendo, pues nada más hay que cambiarlo y buscar uno del valor adecuado, ¿no? Pero si no, si el capacitor se ve normal, muchas veces las patas pueden estar zafadas por dentro, ¿no? Aquí les muestro, no, no es un caso, pero esta pata, por ejemplo, podría estar arrancada por dentro y no hacer contacto. Y solo hacer contacto temporal cuando se presiona. Y eso causa falsos, ¿no? Entonces también hay que cambiar esos. Y no se pueden notar fácilmente. Desgraciadamente, los capacitores no se pueden medir fácilmente en el circuito. Es decir, cuando están puestos aquí en la placa, como estos de acá, no se pueden medir fácilmente. No pueden utilizar un multímetro como estos para medir el valor de capacitancia, que es este. Porque ese valor cambia dependiendo de cómo esté armado el circuito. Entonces, ese es un problema, primero. En segundo, por ejemplo, este es un multímetro barato, ¿no? Que tengo, que sí tiene mayor capacitancia, pero por desgracia solo mide entre 4 nanofaradios y 4 microfaradios, creo, y 200 microfaradios. Entonces, por ejemplo, estos de 470 o estos de 1000 que están en la placa, no los puedo medir, ni siquiera aunque los desolde y medirlos por fuera.
Entonces también tenemos ese problema. Un mejor multímetro, por supuesto, es una mejor herramienta. Y un multímetro bueno como este que tengo es muchísimo más caro. Entonces, por pobre, no tengo no me alcanza. Para un buen multímetro me encantaría un Fluke que sí tenga capacitancia. Entonces, estoy limitado a este y en valores de un rango muy limitado. O en el caso que tenemos hoy en día, tenemos mayores posibilidades, un medidor ESR como este que está aquí. Un medidor ESR tiene unas puntas para medir, y esto es para medir en circuito. Tiene también aquí unas tablas, y las tablas también pueden encontrar muchos valores. La realidad es que estas tablas varían por fabricante, varían por temperatura, varían por miles de cosas. Pero te da una idea general. Por ejemplo, un capacitor de 470 micros a 25 volts tendría que medir 0.15 o menos, ¿no? En ESR, que es una medida de resistencia en serie. Este se tiene que calibrar al usarlo y lean el manual dependiendo del que sea. Por fortuna ya son mucho más baratos y hay una tendencia fuerte desde hace unos 5 años o 10 años a generar este tipo de equipo desde China, porque alguien liberó un circuito para hacerlo. Los medidores profesionales son mucho más capaces, mucho más eficientes y evidentemente muchísimo más caros. Estos son bastante más baratos. Ya debe haber mejores opciones. Esta tendrá como unos 6 o 8 años que la tengo. Y bueno, funciona bien para detectar capacitores que están definitivamente muy mal. Pero capacitores que no están tan fáciles de medir, no, vamos, que de valores muy pequeños o que están en muy buen estado, no te dicen mucho. Puedes medir la resistencia. Y si es un valor alto, digamos arriba del que está marcado en la tabla, puedes definitivamente decir que el capacitor está mal. Pero si es inferior, pues tienes que asumir que el capacitor está bien y moverte. De hecho, estas pinzas, por ejemplo, aquí tenemos capacitores, todavía estos no los he probado, pero tenemos unos capacitores de medidas conocidas, ¿no? Dejen veo qué es. Estos son de 1000, ¿no? De 1000 micros. Tengo aquí un capacitor de 1000 microfaradios. Voy a ponerlo acá. Donde creo que está el capacitor. El capacitor está en esta zona. Entonces voy a irme por este que está más fácil. Este que está más fácil y es de. Déjenme alcanzo a ver cuánto es. Es de 330. Es de 330 y hay que ver qué voltaje, ¿no? A 16 volts, este azulito que cambié alguna vez, ¿no? Tenemos este azulito de 330 a 16 volts. Ahí está. Estas son las patitas del capacitor. Estas que están aquí. Entonces déjenlo, pongo enfocado y prendemos el medidor SR, ¿no? Botea, no, el mío siempre hay que prenderlo dos veces. Al prenderlo, lo acabo de calibrar hace poquito, entonces no hay necesidad de recalibrarlo. Se pone, déjenme ver si se alcanza a ver la toma. Acá está. Voy a hacer que tenga el backlit. Ahí está. Y se ponen las dos pinzas. Digo, va a ser un poquito complicado. Y nos dicen. Sí, obviamente si hacen contacto. ¿Cuál es el valor? Y tenemos un valor de cero. Lo cual, en general, nos dice que está bien. O sea, no hay resistencia. O la resistencia está por un rango menor al que se espera, ¿no? Un capacitor que esté dañado va a marcar uno, dos o muchísimo más, ¿no? Más arriba de lo que marca la tabla. Entonces este capacitor está en buen estado, es lo que podemos decir. Y así podemos ir por uno cada uno de los capacitores, basándonos en la tabla y en experiencia. No hay mucho más. La otra es hacer un cambio completo, ¿no? De todos los capacitores que están en la PCB. Ahora, esta tiene toda esta placa que contiene esos dos chips abajo, que ya les había platicado al principio del video, y que tenemos que desoldarla completa y soldar el repuesto. La placa tiene muchísimos pines, como pueden ver, y son de un grosor bastante pequeñito, ¿no? Son más delgaditos de normal. Entonces aquí recomiendo que utilicen una punta para desoldar de 1 milímetro y no la de 1.6 milímetros que regularmente viene con los desoldadores. Esto pues al rato veo si ahorita me pongo a hacerlo y tal vez les muestre algún video de alguna parte del proceso si es que encuentro que sea relevante, ¿no? Porque de ahí en fuera pues nada más va a ser pues de soldar. Les voy a ir mostrando, aunque sea con pedacitos de video, lo que sucede. Ahora, en el otro caso, pongo esto por acá y tenemos esta placa que me falta hacer. Esta es la Indahunt. Estos son los capacitores Selma, se los vuelvo a mostrar.
¿no? Son los temidos asesinos de PCB Siren 992 y están todos puestos. ¿No? Aquí hay que cambiarlos. Las tablas las proporcionó System Eleven con los valores de los capacitores para que puedan hacer su kit y comprarlos. Yo pues voy a limpiar, voy a desoldarlos. Lo recomendable es que no lo desolden directamente. Obviamente la placa la tienen que desarmar, pero incluso que corten las patas y luego nada más saquen las patas y desolden los hoyos, porque al estarlo jalando con la temperatura alta se puede chorrear el capacitor, ¿no? Bueno, voy a proceder a recapear la placa de Konami. Voy a quitarle esa parte y luego voy a hacer esto y les voy a grabar los pedacitos en Grabando. medio proceso. Si se dan cuenta, todavía falta mucho. Ahí se puede ver toda la mugre que tiene y la corrosión y todo lo que se le ha descarapelado. Evidentemente, tal vez se pueda recuperar esa pieza, no lo sabemos. Si las pistas no están destruidas y nada más los electrolíticos están derramados, se puede limpiar todo esto, tallarlo, desoldar estos capacitores y soldar nuevamente SMDs nuevos y luego volverla a pintar de negro en todo caso. Ya veremos si eso es viable. Mientras, he estado soldando desde abajo, todavía algunos pines necios como estos que ven en esos lugares, ¿no? Del otro lado también. Si quieren ver cómo se desolda, pues pueden ver mis otros videos. Como pueden ver, le puse bastante flux, ¿no? Y los pines están ahí ya, muchos ya están. Déjenme a ver si enfoca. Ahí está. Muchos ya están libres, pero no todos. Entonces, bueno, voy a seguir en ese proceso. Con malla para soldar desde arriba, poniendo soldadura de nuevo, succionándola con el desoldador, que no es magia, recuerden, siempre hay que dar varias pasadas y asegurarse de que están sueltos los pines, ¿no? Vean los demás videos que tengo por ahí para consejos en esto. Bueno, sigo desoldando. Solo para mostrarles, ya quedó libre un lado completo. Pueden ver. El otro sigue de necio. Faltan cuatro pines del otro lado. Voy para allá. Ya salió completo. Aquí está una pieza. Algunos pines se resistieron. Enfoco un poquito esto. Algunos pines se resistieron, pero con las técnicas que ya les dije salieron. Lo que resta ahora es limpiar. Limpiar, soldar aquí las bases. Y lo interesante, miren, ahí se les cayó un pedazo del epóxico que lo cubre. Es desoldar esos dos chips y soldarlos en otra placa. O limpiar todo esto y poner los otros capacitores aquí. Cualquiera de las opciones. De entrada, lo primero es limpiar la placa y poner las bases. Bien, aquí ya está más o menos limpio. Y lo que sigue es soldar, ya todos los pines están libres. Había unos tapaditos ligeramente por pedacitos de soldadura. Si dan cuenta, quité el disipador. Al rato le voy a poner aquí pasta térmica y le voy a volver a poner el disipador. Eso fuera para que pudiera trabajar más fácil. Y vamos a ponerle sus basecitas. Estas. Soldarlas y continuar. Ya desoldé las dos piezas, como pueden ver. Bueno, desoldé la pieza. Me falta, en todo caso, desoldarlas de abajo. Estaba decidiendo si voy a conservar la pieza original o si voy a utilizar la pieza nueva. Que bueno, en teoría para eso la compré porque asumí que estaba en bastante mal estado. Aquí pueden ver a través del microscopio. Disculpen si hay ligeros dropouts. Ahí está Es este pedazo el que estamos viendo, la otra toma. Aquí pueden ver que ya hay algunas pistas de cobre que están ahí expuestas, ¿no? Aquí pueden ver el resto de las pistas. Esas están todavía cubiertas. Ahí está el epóxico encima o lo que sea que le hayan puesto de adherente. Y aquí están los capacitores que, bueno, no están enfocados. Y ahí está todo lo que el óxido ha hecho de daño, ¿no? Ahí están bastantes pistas también. El cobre también está expuesto. Entonces, no creo que valga la pena. O sea, habría que tallar todo eso, ver si es recuperable. De todas maneras, yo creo que voy a hacer ese trabajo, pero después quitar esos capacitores, limpiar y dejar esta pieza tal vez funcional como refacción. Pero en todo caso, creo que prefiero tener una pieza open source, open hardware, que se le pueda dar mantenimiento más sencillo. Déjenles muestro del otro lado. Nada más tenemos que enfocar las piezas que tenemos que desoldar. Miren, este es uno. Bueno, ese chip no lo vamos a tener que desoldar. Son estos. Ahí están. Dejen enfoque un poquito mejor porque estamos enfocando a otra altura. Ahí está. Estas son las patas que tenemos que soldar. Entonces tengo que limpiar todo esto. Ahí lo pueden ver. Creo que tengo que enfocar un poquito más abajo. Ahí está. Y estas son las patitas que hay que soldar.
Hay otros capacitores, como pueden ver. Estas son las otras patas de la DC. Supongo que los dos son customs. De este no estoy seguro. Pero este que está acá. Viajamos un poquito más para acá. Este que está aquí de este lado. Este de Konami sí es custom. Aquí lo pueden ver. Dejen ver si se ve, alcanza a ver el logo. No, está muy, muy grande el acercamiento. Pero este es el otro chip que tenemos que soldar. Y estas son las patitas. Todavía tiene epóxico ahí. Vamos a tener que poner, yo creo que algo de flux. Y con la pistola de aire, tratar de levantarlos. Tal vez repasar esa soldadura en estas patitas. Aquí está mi dedo para que tengan algo de contexto. Y acá está la otra pieza donde vamos a soldar. Que bueno, está nueva, evidentemente. Tendría que recibirlos en estas patas nuevas, en estos pads nuevos. ¿Sale? Bueno, pues voy a proceder a soldar. Bien, ya están aquí limpios los dos chips. Bueno, no limpios, ya los extraje del original. Les dejo una foto de lo que hice, que fue ponerle una plasta de soldadura a cada lado después de limpiarlo y ponerle flux. Y con eso, con la pistola de aire, calentarlo. Y ya que está caliente, retirarlo rápidamente, ¿no? Y ahora lo que me resta es quitarle esos pedazos de soldadura, esos blobs que quedaron. Algunas partes ya están limpias, pero me falta seguir haciendo ese trabajo. Este es el Konami. No sé si se alcance a ver ahí. Pero voy a ponerle iluminación acá. Ahí está. Y este es el ADC, supongo. No, la verdad es que no me he documentado bien qué son. Pero ya está. Ya le quité las plastas grandes, ¿no? Voy a quitarle unas chiquitas. Y después soldamos. Bien. Y aquí estamos después de haber trasplantado el convertidor analógico de digital analógico, el ADC, y también el custom de Konami, que convierte todas las señales de audio, ¿no? Déjenles muestro cómo quedaron. Aquí está el nuevo y aquí está el viejo. El pin 1 es este, aquí lo tiene marcado, también la placa lo tiene marcado, ahorita se los muestro, ¿no? Aquí le quitamos ya, dejen algo, un acercamiento. Le quitamos el custom de Konami que está acá, y le quitamos el convertidor. Aquí está, ¿no? Y aquí está el anterior. Si se dan cuenta, pues sí está bastante maltratado, sí tenía mucha corrosión. Y de hecho, pues se nota en estas partes, ¿no? Está en las patas. De hecho, la corrosión se corrió a partes de la placa, ahorita les muestro. Voy a quitarlos de aquí. Les muestro en la placa. Quité el Estaban corroídas las patas. No estaba mal el chip, pero toda la soldadura estaba corroída. Entonces lo desmonté. Desmonté el OPAM que tiene la PCB. Y le cambié ya los capacitores. Le puse todos en negro. Y de la misma marca todos y nuevos. Los originales eran los azules, curiosamente. Bueno, también pueden ver, ya está en socket para poner el custom. Entonces, pues ya está más fácil darle servicio. Y también le puse nueva pasta, ¿no? Pasta térmica al disipador. Limpié también el conector llama un poquito porque estaba muy sucio. Y vamos a proceder entonces a poner este custom, ¿no? Completo. Se fijan, aquí tiene marcado el pin 1, tiene un puntito. También este tiene marcado el pin 1. Entonces, los ponemos aquí. Listo. Y presionamos sosteniendo desde abajo, acuérdense, ¿no? Y ahora tenemos ahí. Y así está como se ve. Así se ve ahora, ¿no? Lo vamos a conectar para probarlo y esperemos que todo funcione bien, ¿no? Entonces déjenme doy poder y prendo la capturadora. Está capturando. Vamos a ver. Ya suena. Ya se escucha. Ahí está. Se escucha bien. Ya podemos subir mucho más. Y ya está activado. Pero ya se escucha. Vamos a probar. Century, people
O sea, la tiene. Esta parte ya está funcionando. Ahora vamos al más sencillo. Digo, nada más por no dejar, vamos al test. Que no va a haber mayor problema. Ahorita que arranque. Para probar rápido, ¿no? Todo bien. Las condiciones. El poder. Listo. Vamos al test. Acá estamos. Y en soundcheck. Todo bien. Y el volumen. Ya hasta puede subir más. Perfecto. Antes de eso, quería mostrarles algo, un detalle más. Cómo se puede debuguear una placa, ¿no?, en audio. Y bueno, hice este pequeño circuito. Les voy a poner la liga al foro donde lo tengo. Está basado en un diseño de la gente de Jean Marquet. Pero básicamente solo tiene una punta, ¿no?, y tiene dos caimanes para conectarse a la fuente de poder. Entonces yo la conecto aquí a mi fuente de poder. Voy a ponerla ahorita con X-Men para que vean. Voy a bajar el volumen al monitor. Y traigo la placa de X-Men otra vez. Esto. Voy a mostrárselo por otras razones. La tengo aquí. No entro bien. Ahí está. Listo. Prendo la placa. Y bueno, aquí a ver si me alcanza el espacio. Ahí está, un poquito apretado, pero ahí estamos. Aquí está la placa funcionando, está prendida. Tengo la punta, voy a mover la bocina para acá arriba. Y ahorita que hay sonido, puedo estar probando, por ejemplo, los pines de sea aquí, que la salida de audio de este op-amp es el pin 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el pin 1 del otro lado, que es el mono que me interesa ahorita, en audio mono. Ahí está. Está sonando la bocinita. Entonces este circuito les puede servir mucho para estar probando el audio. Pueden ponerse en cada una de las resistencias y ver si el audio está fluyendo correctamente. ¿Ven? Bien, ya estamos aquí después de soldar los capacitores. Ahí están desoldados todos. Responder, no se les vaya a olvidar este. Es muy importante porque es el que puede causar esta corrosión. Les dejo la foto ahí. Y vamos a darle una limpiadita y a resoldar todos según la tabla que está aquí. ¿Sale? Continuamos. Bien. Y aquí tengo el set de capacitores que voy a utilizar. Y aquí están los capacitores. Ya está limpios los espacios donde los voy a soldar. Lo único que les quería decir son un par de cosas. Bueno, evidentemente esta placa está bien hecha y tiene marcado cuál es el positivo, este, y cuál es el negativo. El capacitor también tiene marcado esto. El negativo es la patita más corta y el positivo la más larga. ¿Okay? Pero además de eso, sí tiene marcado el negativo siempre. ¿Okay? No se les olvide. Entonces, continuamos. Ya estamos aquí en el momento de la verdad. Aquí está la placa, todavía no la atornillo, porque pues todavía no la pruebo, ni la he limpiado por debajo. Pero ya están los capacitores, como pueden ver. Y vamos a conectarla y probarla. Acuérdense la polaridad de los capacitores, lo que les mostré. Para que no exploten. Si los conectan al revés, explotan. Vamos a prenderla. Capturando. Está boteando. Listo, warning. Y tenemos algo. Todo está funcionando. Creo que el grid está muy bajo para este tipo de PCB. Dejen, ajustamos un poquito. Ahí está. Listo. Ahí está, bueno,
Pues ahí tienen, recuerden, revisen los capacitores de sus placas, especialmente si son de estos dos tipos que vienen, déjenle bajar el monitor. Y denle mantenimiento a sus cosas. Recuerden que cuidar el pasado también es una responsabilidad y es una responsabilidad que decidieron adquirir. Entonces, pues nos estamos leyendo, ahí están los foros. Cualquier duda, pueden preguntarla en los comentarios, de preferencia pongan en los foros, porque allá podemos explayarnos contestando cuando sea algo un poquito más elaborado. Y muchas gracias y nos estamos viendo por acá. Bueno. Vamos a dejar.